Muy buenas a todos, amigos del internet, ¿qué tal estáis? ¡Espero que bien! Soy Cybergoon y estoy en 2B2T, el servidor anarquista más viejo y bestia de todo Minecraft. Hoy os voy a enseñar algo que va a revolucionar al menos 2B2T durante una buena temporada. Y es que, como ya sabréis, yo me quedé atrapado en la otra punta del mundo sin poder ir a mi base, ya que banearon las elitras, no se puede volar con ellas. Se pueden tener en el inventario, pero las alas no pueden desplegarse, con lo cual no puedes volar. Básicamente he contactado con los chicos de Pyro y me han dado una key de su hack client. Es Pyro, abajo en la descripción os lo voy a dejar, que es este. Y básicamente tiene un hack aquí bastante interesante, que es el Botfly. Si ponemos estas mismas a día de hoy, a día 23 del 10 del 2020... si ponemos estas mismas características, aquí podéis cambiar los valores, pues con estos mismos valores, en speed 1,40, en velocidad de subida y velocidad de bajada 0,50 cada uno, NCP, anti-kick, render scale a 0,40, esto así, frequency 5 y distance 40, la letra para activar el hack lo ponéis como queráis, y este hack básicamente nos permite hacer esto, vais a flipar. Primero tenéis que fabricar botes. Fabricamos los botes, nos subimos, presionamos la F o la letra que tengamos para activar el hack. Subimos y ¡hala! ¡A volar! Es una flipada. He hecho todo el camino de ida prácticamente así y he tardado nada. Sobre todo, muy importante, no os choquéis con nada porque si os chocáis, se puede laguear o se puede buguear un rato y os puede echar del servidor y no queremos volver a hacer toda la cola. Entonces, nada, volveremos a mi base a ver si la han destruido o no. Espero que no. Someone please buy me Prio Q. Vale, la gente... Love you forever. Básicamente la gente está pidiendo aquí que le compren la prioridad de la cola porque las colas son increíblemente largas. Ya veis que el servidor sigue estando todo lleno, así que nada. Voy a ir a la base a ver si sigue en pie. Nada, y otra cosa que me gustaría comentaros es que cambié el micrófono y espero que se me escuche mejor. Me podéis decir en los comentarios a ver si se escucha mejor o no, pero bueno, básicamente los últimos vídeos ya los he hecho con el nuevo micrófono. Así que nada, vamos hacia mi base. ¡Oh! ¡Está entera! ¡Está entera mi base! No me lo creo, tío. Si lleva aquí... Lleva aquí prácticamente un año mi base. ¿Por qué? ¿Está entera mi base? No me lo creo, tío. ¿No me han robado ni nada? Hostia, ¿y las shulkers? Ah, las guardé aquí dentro. Vale, para que no se vieran. Pues tenía un mogollón de shulkers. Pues de camino aquí pensaba que me habían literalmente destrozado la base porque he visto algunos portales cerca, algunos miles de bloques, y no me inspira nada de confianza, así que una de las misiones va a ser cambiar la base de lugar porque aquí no me inspira cero confianza. Tenían, pero tenía mogollón de shulkers, ¿eh? No sé si están vacías o no, pero... Madre de Dios. Bueno, pues parece que la base está intacta, no la han encontrado, pero he visto cosas al venir, como he dicho antes, que no me han gustado. He visto algunas construcciones hechas por algún usuario cerca, algunos miles de bloques, pero esto es peligroso. Así que en uno de estos episodios voy a ir a migrar la base a otro lugar. Dicho esto... He publicado una cosa en Discord, ahora mismo, bueno, pues abajo en la descripción tendréis Discord también, así que seguidme en Discord porque es súper importante, podréis hablar conmigo y participar en futuros sorteos, etc. Y he preguntado qué os gustaría ver en 2B2T y me habéis dado una idea bastante genial, y es que ahora mismo volvemos al spawn, ahora veréis. Vale, estamos en el spawn, ahora toca buscar un... A ver si encontramos por aquí... Un ender chest. A ver, un ender chest. Ahí por aquí. Allí he visto uno. ¿Podemos usar ese? Dime que sí, por favor. Pillamos un barco y salimos de aquí pitando. Ahí. No hay gente cerca, por lo que podemos pillar
casquitos, comida, esto. Y let's go. ¡No! Se me va. Lo hemos guardado. ¿He perdido el barco? No me jodas. ¿Hemos perdido un barco ya? ¡No! ¿Pero por qué? ¿Dónde ha ido el barco? ¿El barco? ¿Pero bueno? Ahora este. Ok, salimos de aquí y nos vamos. Ok, perfecto. Uf. Vale, estamos saliendo. Ah, vale, vuelvo a tener el barco. Joder. Ok, ok, ok. Estamos viendo el spawn. ¿Esta es la zona inundada? ¿Esta es toda la zona inundada? Madre de Dios. Bueno, pues la idea que había tenido y que puede estar bastante bien es hacerme una casa dentro de los 10.000 cerca del spawn y poder usar esa base, que esperemos que sea bastante secreta y que pueda usar como manera de poder recoger cosas y guardarlas, para explorar alrededor del spawn, y hay que hay muchas cosas interesantes. Y bueno, a ver, primero tendremos que salir del spawn y buscar una zona que ya esté más o menos bien. Así que vamos a avanzar. ¡No! ¡Otra vez no! Pues ya habéis visto, no me ha costado prácticamente nada salir un poco del spawn. Estamos a tan solo unos cuantos miles de bloques. Y es que ya podemos encontrar cosas muy interesantes. Básicamente lo que quiero hacer es investigar alrededor del spawn. Ya habéis visto lo que me acabo de encontrar. Ahora os lo voy a enseñar. Voy a investigar alrededor del spawn y voy a hacer... A ver si os mola este formato de investigar alrededor del spawn, y os voy a enseñar cosas que son increíbles, como esto de aquí. Es como una especie... No sé cómo lo describiría, pero es como un ángel... Bueno, un demonio con dos cuervos. Uno en el hombro y otro en la mano. Es increíble esta construcción. Estoy flipando, la acabo de encontrar de pura casualidad. Y esto tiene que ser bastante reciente porque ni siquiera está roto. Está muy, muy, muy bien hecho. Y nada, os lo quería enseñar antes de que alguien lo rompiera, porque esto es algo digno de ver y que creo que dentro de poco, por desgracia, se va a destruir. Así que a partir de estos próximos vídeos, pues estaré investigando. Voy a ir a investigar un poquito más, a ver qué más os puedo traer. Pues nada, a pocos bloques de la construcción que os acabo de enseñar, acabo de encontrar algo que os puede interesar bastante. Me ha llamado la atención que existan agrupaciones de árboles así muy juntitos, y es básicamente porque han hecho un oasis. Ahora os enseñaré lo que hay dentro, pero mira, os voy a dejar dos árboles plantados por aquí para que llamen más la atención y que personas nuevas que entren en el servidor pues puedan continuar. Básicamente es un oasis aquí con unos muros para que no entren los bichos, y aquí dentro estar un poco más resguardados. Estaba bastante guay porque aquí podéis plantar cosas. Ahora mismo no tengo semillas que os pueda dejar, y no tengo ahora mismo un ender chest. Debería dejarlo... No sé, debería buscar un ender chest, y si tengo algo os lo dejaría por aquí. Aquí, como veis, he aparcado mi coche. Y por allí tenemos un generador de cobblestone que está bastante guay. Si queréis tener piedra para hacer muros... Mira, acaba de crecer un árbol. Para hacer muros o hacer... no sé, que os pueda ayudar a hacer un puente o algo. Y aquí tenéis un horno, tenéis una crafting table. Y aquí tenéis... Mira, hasta tenéis una torre y todo. Madre de Dios. Está bastante guay esta zona porque se ve que está para los nuevos. Y bueno, yo no os aconsejo entrar aún en estos portales. Yo me alejaría un poquito más. Pero nada, como estáis viendo, hay mucho, mucho material que traer, porque hay muchas cosas alrededor del spawn. Así que vamos a buscar más cosas. Bueno, esto ya os lo he contado varias veces, pero mola ver dónde inicia, y es justo aquí, una de ellas. Las máquinas que destruyen bosques. Básicamente son como unas máquinas hechas con pistones que van avanzando y van tirando TNTs. De manera que por donde pasan dejan todo arrasado. Como veis, todo esto de aquí ha sido explotado. Son unas máquinas que son como una especie de gusano que va avanzando y va tirando TNTs. Y se va cargando los bosques. Y es una pena. Básicamente porque deja el paisaje destruido y es como... A ver, es un servidor anárquico. Pero no sé. A veces la toxicidad
la podemos dejar a un lado. Por otro lado, mola ver que bosques que estaban arrasados han vuelto a crecer gracias a que la gente los replanta. Parece ser que no toda la gente es mala. Me gustaría que me pusierais en los comentarios si os parece interesante lo que os estoy enseñando. A mí al menos me parece interesante enseñaros estructuras y cosas que hay alrededor del spawn, porque es muy curioso ver cómo la gente se las apaña para poder avanzar. Y no me gustaría ser pesado, pero por favor, entrad en mi servidor de Discord, que lo tenéis abajo en la descripción, porque os enteráis de todos los vídeos nuevos que suba, de si hago directo, de si hoy no hago directo porque estoy enfermo. Y tenéis un canal para hacerme preguntas, e incluso hay días que jugamos todos a Among Us y tal, así que no sé, quiero decir, abajo en la descripción. Y nada, me tendré que despedir del vídeo. A ver, quiero un feedback, a ver si os parece buena idea la de investigar el spawn. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!